querían cerrar una herida, la del olvido de aquellos ancestros nuestros que, defendiendo sus derechos y libertades, murieron dentro de nuestra iglesia parroquial, convirtiéndose en los protagonistas del hecho histórico más importante de ahora. Desde aquel día, los hemos honrado con multitud de actos deportivos, religiosos, literarios, culturales y musicales. Y así hemos llegado a este 26 de julio de 2022, en el que culminan, pero no acaban, dichos actos. Pues es idea de este equipo de gobierno, encabezado por Emilio, nuestro alcalde, que cada año se recuerde y se honre la memoria de aquellos nuestros ancestros. Como... Que significa también, de alguna manera, pues esa gran verdad que todos hemos aprendido del refranero castellano, ¿no? Que es de bien nacidos en agradecidos, ¿no? Con la memoria de los que nos han forjado como personas. Nosotros somos hoy lo que otros no entienden, lo que hemos recibido de ellos, lo que hemos aprendido, lo que hemos cultivado en nuestro propio corazón. No hay nunca verdadero progreso si no hay una acogida de las tradiciones de un pueblo. Nunca podemos olvidar, y más que nunca lo vimos en este día de Santa Ana, que es la fiesta también de los abuelos, que no podemos nunca construir un futuro prometedor si olvidamos lo que somos y nuestras raíces. Y nuestras raíces son, por tanto, del amor, de la fe, de Jesucristo y nuestra Madre la Virgen. Porque hablar de este monumento y hablar de este hecho es hablar directamente también de la Virgen de la Antigua. Quedaros con lo que representa, porque al final, hiciéramos lo que hiciéramos, no siempre iba a ser a gusto de todos. Por eso digo que nos quedemos con el significado y lo que representa. Poco más, inaugurarlo el día de Santa Ana, el día de la patrona de nuestro pueblo, qué mejor día, ¿no? Inaugurarlo de la mano de nuestras reinas y nuestras damas. Aquí presente nuestra banda municipal de música, de la cual nos sentimos todos tremendamente orgullosos. Y además hacerlo el último día de nuestra feria chica, una feria que, gracias a Dios, ha sido disfrutada y ha sido acogida por todos los morachos y las morachas con muchas ganas, qué mejor terminar nuestra fiesta que ahora, cuando recorramos las calles de nuestro pueblo de la procesión con Santa Ana, llevemos en nuestra mente que venimos de inaugurar un monumento merecido y desmerecido para los hombres y mujeres que sufrieron en 1521. Nada más, poco más os tengo que decir. Sí me gustaría que la reina mayor y la infantil me acompañaran a descubrir esta placa, una placa, como decía, conmemorativa y que quedará presente para siempre un día como hoy que inauguramos este monumento.